todos, hoy os voy a enseñar a instalar Terraria desde la página de ModDroid o cualquier otro juego que os pase este problema o que no sepáis cómo instalarlo. Una vez buscamos Terraria en el navegador que tiene, le damos y nos sale el juego. Clicamos en el juego, ¿vale? Y nos aparece esta página en la cual le tenemos que dar ahí en el botoncito naranja. Una vez le damos al botoncito naranja, le damos otra vez y se abre otro botoncito naranja que le tenemos que dar. Y hacia otro último botoncito también. Nos sale esto y le damos a descargar. Esperamos a que se descargue. Y aquí el problema viene que una vez que se descarga, cuando le vas a dar a instalar, te sale a otra página del teléfono que te pide como que tienes que activar en segundos planos algo. Esto lo pide el juego siempre, y hay otros juegos que también los pide. Entonces, si no lo activas, pues no te va a dejar instalar el juego, que es lo que le pasa a muchos suscriptores que me lo habéis dicho, que no os deja instalar este juego, por ejemplo. No quiero cortar el vídeo para que veáis cómo es el proceso, ¿vale? Y al final, cuando te ponga el juego, pues va a salir el juego del revés, porque como estoy grabando con el teléfono a lo largo, pues cuando se ejecute el juego se va a ver de revés. Pero vamos, ya casi está descargado el juego. Decir que de esta página casi todos los juegos tienen mod, o sea que los puedes poner en modo dios y un montón de trucos, pero vamos, eso ya es opcional. Te sale un redondelito a una esquina de la pantalla y tú los activas si quieres. Y si no quieres, pues juegas normal. Bueno, pues una vez que se ha completado el juego, se ejecuta el juego, le das a actualizar. Y vemos que aquí empieza a instalarlo. Bueno, y en esta parte es la que ya viene el problema que os he dicho. Que se viene a esta página, que tienes que buscar otra vez el programa Terraria, o sea, en este caso el juego. Lo buscamos el juego, lo aceptamos y le damos a permitir. Le damos hacia atrás, todavía al principio. Y volvemos a darle a instalar el juego. Vemos cómo se está instalando. Y ahora ya nos va a instalar el juego completamente. Le damos a abrir. Y aquí tenemos el juego ya abierto. Mira, creía que se iba a ver el juego de lado, pero al final el programa lo ha enderezado, aunque se vean chiquititos. Ahí tenemos los mods. El juego. Sin ningún problema, la última versión. Creamos la partida. Y nada más, esto es... no tiene ningún tipo de problema a la hora de instalar, solamente ese pequeñito problema que, claro, si no lo sabes, pues te puedes volver loco a la hora de instalarlo. Vemos cómo ya se carga el juego sin ningún problema también. Bueno, y nada más, ya solamente queda esperar y empezar a jugar. Espero que os sirva todo esto. Para otros juegos, que también le pasa lo mismo, hay muchos juegos que cuando lo vas a instalar te pide que actives alguna cosita de estas y por eso no te deja jugar. Prácticamente en esta página ModDroid puedes descargarte cualquier tipo de juego, ahí están todos los de pagos y gratuitos, aplicaciones de pago también, y es todo gratuito y todas modificadas si las quieres jugar con mod o si las quieres jugar normal. Si queréis que os traigan un otro juego que queráis probar y tal, me lo decís y yo lo pruebo y os saco los FPS y tal para que veáis qué tal funciona en el Poco X3 NFC, que es el que tengo yo hoy día.
Aquí estáis viendo que el juego funciona perfectamente, que podéis jugarlo perfectamente. Y nada, y sin más me despido. Y qué deciros, suscribiros si queréis, como siempre. Y un saludo grande para todos.